Soy Joana Nodier, diseñadora de modas y directora creativa de Pineapples Don't Have Sleep. Obviamente no podía faltar esa pregunta, ese es tal vez el misterio más grande de la marca. En realidad siempre ha sido mi fruta favorita y hace unos años tenía un juego con mis amigos, siempre me regalaban piñas a donde quiera que iba y ya saben lo difícil que es cortar una piña. Cuando empecé la marca quería un nombre que reflejara un imaginario gráfico, divertido y colorido, pero sobre todo que tuviera ese je ne sais quoi, que hiciera a la gente reír o preguntarse. Y bueno, todo esto combinado con moda y surrealismo dio como resultado Pineapples Don't Have Sleep. Desde que tengo memoria he querido ser diseñadora. Cuando tenía 6 años le dije a mi mamá que quería dedicarme a hacer ropa y desde ese momento no he parado. Desde decorarle la ropa a mi mamá, hacer collares, clases de figurín, de todo. Y con el tiempo se ha vuelto una manera de expresar mis opiniones, creencias o inclusive de lidiar con mis sentimientos. La verdad, siempre digo que encontré el amor de mi vida muy joven, la moda. Es una sensación indescriptible y la razón por la que sigo en los momentos difíciles. No hay nada mejor que ver a una mujer segura y hermosa divirtiéndose con lo que lleva puesto. Estoy segura de que nunca me cansaré de esa sensación porque es un honor poder acompañar a las mujeres en sus vidas y hacer sus días más especiales. Siempre quise crear la marca que me hubiera gustado que existiera cuando yo era más joven y ha sido un proceso muy bonito poder aprender con ella y con la comunidad de mujeres Pineapples. Así que hemos trabajado a partir de 3 valores principales. El primero, la sostenibilidad. Nos encanta la moda y entendemos su impacto. Es por eso que nos enfocamos en crear ropa de calidad con una producción desacelerada. Además, apoyamos a fundaciones que ayudan a personas que lo necesitan y trabajamos con telas sostenibles. Feminismo. Siendo una marca hecha por y para mujeres, nuestro objetivo principal siempre ha sido buscar la igualdad. Luchamos todos los días para que las mujeres se quieran a sí mismas, olviden los estereotipos y sean lo que ellas quieren ser. Y por último y más importante, diversión. No importa lo que hagamos, siempre queremos que las cosas sean divertidas. Nuestra ropa es una fantasía, un espacio para soñar y disfrutar la moda con estampados que cuentan historias. Como mujer joven y diseñadora he sufrido en muchas ocasiones las consecuencias de una sociedad que constantemente intenta ponerte etiquetas o decirte qué tienes que ser. Ya sea como mujer, como emprendedora o joven, quiero poder labrar mi propio futuro sin pensar en lo que debería ser. Y ahora mi visión sobre los estereotipos es muy diferente. Los veo como una motivación, demostrarle al mundo que puedo ser mucho más de lo que se espera. ¿Por qué es lo correcto? Hay que hablar de esos estereotipos que todas vivimos diariamente, por cómo nos vestimos, nuestros trabajos, querer ser independiente. Es algo que yo misma vivo y por consiguiente de lo que quiero y siento que debería hablar. Son mujeres que admiramos, amigas, musas y sobre todo mujeres que han vivido una vida en la que los estereotipos no importan. Abogadas y mamás, profesoras de defensa personal y fotógrafas, modelos plus size o con vitiligo. Mujeres que han visto en los obstáculos una oportunidad. No, este es un problema mundial y en mi caso como mujer he vivido situaciones incómodas en todo el mundo. Desde que esperan que tenga un cierto estilo por ser una diseñadora colombiana, comportarme de cierta manera por ser mujer o ser demasiado joven para que mis decisiones tengan credibilidad. Así que siento la obligación de ayudar a acabar los estereotipos. Y aunque esta campaña se hizo en Colombia, la idea es global para cualquier mujer que ha tenido que vivirlos. Les diría lo que mi mamá siempre me aconsejó. El mundo está a tus pies y como dicen en Mean Girls, el límite no existe. Tu mayor competencia eres tú misma. Mientras más te digan que no, tómalo como motivación para seguir adelante y que nadie te diga cómo vivir. Esta tiene que ser la pregunta más difícil de todas. No me atrevería a decir que ya lo logré, pero lo intento. Y no necesariamente buscando romperlo, sino viviendo una vida plena que me hace feliz a mí, poniendo mis propios límites y siendo yo misma. Quiero que la gente recuerde una marca que hizo las cosas diferentes, que trajo diversión a la moda y al arte de vestirse y sobre todo que creó una comunidad en donde las mujeres pudieron hablar de temas que todas vivían mientras aprendían de sus experiencias.